Soy el espíritu del carnaval. Para servir a Dios Momo y a ustedes. Ustedes son ustedes. Y el Dios Momo era en la mitología griega el espíritu del sarcasmo, la audez irónica, las burlas. Me encanta, me encanta. Ustedes vieron una cosa. Momo es el rey de los poetas y los escritores. Es el espíritu de la audez irónica y la crítica injusta. Me encanta. Por eso lo invocamos y lo imitamos en carnaval. A ver, espero que mañana estéis todos disfrutando de algún disfraz y disfrutando en la calle. Yo estaré en medio de vos y juntos gozaremos de ser otra persona y tener otro espíritu. Poniéndole la ceniza con el dedo apretándole la frente como si fuera yo
un portero de discoteca. ¡Patético! Pero ahora, este año, lo tengo resuelto. La ceniza de la gente. La ceniza de los Manolos y compañía. Pero tengo un pequeño problema, porque me ha dicho el de la leña que no hay tanta leña para esto. Entonces voy a poner el cubo ahí fuera donde la gente fumadora sale. Por favor, echadme la cenicita aquí. Colillas no, colillas no, colillas no, pero cenicita, por favor. Y bueno, sin más, y agradeciéndolos de antemano vuestra inestimable colaboración, doy un paso al lado para que terminen estos personajes. Bueno, mira, es mejor que os sentéis y demos paso al pregonero. Él es don Román Mejías Díaz, cuñado del espíritu del carnaval. Señores y señoras, ¡el pregonero! Además, sin gluten.
buenísimas pastas. Buenas noches, antequeranos, antequeranas, residentes y visitantes en esta preciosísima ciudad. Bienvenidos a esta noche mágica y carnavalera, en la que me siento muy orgullosa de pregonar nuestro carnaval 2023. Junto a mis pregonitos y pregonitas que pronto conoceréis. Porque en Antequera el carnaval lo hacemos todos y lo vamos a pregonar todos. Dar miles de gracias a la agrupación de chirigotas que me propusieron como pregonera y a la corporación municipal que lo aceptó con tantas muestras de cariño y felicitación como me han estado manifestando. Miles de gracias a tantos y tantos antequeranos y antequeranas que me han felicitado por la calle y me han dado ánimo, y en especial a mi familia y mis amigos que me han aguantado estos días preparatorios de tanta tensión y nervio. Gracias a mi Lara, mi Román, mi Cookie, mi África. Os quiero millones. Y mención especial, y a la que dedico este pregón, a mi madre. Ella sí que es una diosa, y no yo. Ella es la diosa del amor a nosotros y a todo el mundo que lo conoce. Miles de gracias a doña Carnal, mi Carmen. A don Cuarenta, mi Fernando. Y a este espíritu de carnaval que por suerte para nosotros se metió en nuestra familia y en nuestras vidas. Gracias, Juan de Cuñao. Gracias por esta espectacular presentación de la pregonera. Os quiero. Muchas gracias, Antequera, porque esto es carnaval. Esto es carnaval. Y a quien no le voy a dar tanto las gracias es a San Francisco de Mena, el santo que vive conmigo y con el chiquitillo ese, el efebo, o su que muchacho más creído. Vamos, que los dos se habían confabulado para que hubiese sido el efebo el que estuviese aquí y no yo. Que si eres una de las insignias de la ciudad, que ha estado en museos importantes, que es reconocido por todos lados, y que su réplica se entrega a personas insignias de la ciudad, no te lo creas tanto, le dije, que si le han dado el efebo al Guardia de los Transportes, al Paco Grano, a Leonel Chino y a Román Mejía, no está dando presumir, guapito. Me dijo incluso que él había estado en teatros muy bonitos y salas de exposiciones magníficas, y que a mí me iban a llevar a un hotel como a una vulgar plebeya. Vamos, vamos, por Dios, ya estáis viendo lo precioso y preparado que está este hotel, y dispuesto a recibir los miles de visitantes que vienen a nuestra ciudad todos los años. Gracias, Hotel Antequera, aquí por vuestra acogida. Anda, que si yo tengo que esperar a que terminen de arreglar el Teatro Torcal, me quedo seca, como el puerto seco. Y el pregón, en vez de la Venus, lo daría la momia de Antaquira. Tardan tanto estos políticos en arreglar las cosas, con lo apañado y lo bien que hacía las cosas mi Séneca. Pues sí, la verdad
es que estoy encantada de pregonar este carnaval de Antequera. Este carnaval que tantas subidas y bajadas ha tenido a lo largo de todo el tiempo. Recuerdo los primeros años de adolescencia que organizábamos los carnavales en las casas de algún amigo o alguna cochera grande de alguno de los padres, donde poníamos el tocadisco y disfrutábamos bailando con menos distancia de lo habitual, quizás ayudados por el ocultamiento de la timidez que el disfraz nos daba. Luego vinieron los momentos de la calle Estepa, vestidos unas veces de ficha de dominó, con la gente jugando y barajándonos en el suelo, tirados los 28 en el suelo y hasta nos barajaban la gente. Otras veces las chicas vestidas de torero y los chicos de manola. Y de las Spice Girls en la Plaza del Pino, en los años de la quema del mollete, terminando a las tantas de la madrugada. Pero no es mi intención repetir los momentos maravillosos vividos en el carnaval y que también han descrito mis pregoneros antecesores. Gracias por vuestra ayuda e inspiración en esos pregones magníficos. Gracias, Yolanda Montenegro, Manolo Rodríguez, Paco Perano, Javier Vallespín, Salvi, Javier España, Pato, Juan Segundo. Un abrazo, Juan Segundo. ¡Mucha fuerza! ¡Mucha fuerza! ¡Mucha energía! Y digo que lo que quiero transmitir son las emociones y sensaciones que pongan. Pepe Rubio, el Gompera. Amigo, qué pronto y qué rápido que ha sido. Ni tiempo te ha dado tratar de chino para disfrutar de este tu carnaval. De tu carnaval de la calle, donde eras serie y figura. Seguro que pronto lo estarás sintiendo desfilando por las calles del cielo con alguna coplilla de fondo que te tararé en Martínez. Y mira, Pepe, desde la humildad de ser pregonera del carnaval, por mucha diosa que sea, quiero proponer que se instaure en el carnaval de Antequera un premio que lleve tu nombre. El Gompera de Oro. Y viva la esencia del carnaval. Y que no solo sea por un disfraz más o menos bonito, sino por algo más especial. Por el tipo, por la chula, por el arte y por la manera de vivir el carnaval. Merezca tal reconocimiento ese personaje que nos transmita lo que tú nos transmitiste tantos años. Hasta siempre, amigo. Y para este momento
Hoy la ciudad de Antequera va a vivir un gran acontecimiento. La bestia anticaria mostrará su cuerpo. Sí, sí, su verdadero y exuberante cuerpo. Preparaos, arqueólogos del mundo. Este descubrimiento pasará a la historia. A la historia del carnaval de Antequera y el descubrimiento del cuerpo de la bestia anticaria. ¡Rápido! ¡Esto es carnaval! ¡Esto es inconcebible!
de Moller de Artegrán. ¿Qué mejor cuerpo que este? Un Moller de hecho a lo largo de los tiempos. Vamos, desde que se inventó la harina, claro. Hecho con el trabajo y esfuerzo de muchas manos antequeranas. Un manjar gastronómico con el que quiero representar a toda la historia de Antequera industrial y comercial que vive día a día aportando riqueza a la ciudad desde tiempos ancestrales. Quiero pregonar el mollete de la Venus, la Venus del mollete del carnaval de todos. El mollete y el carnaval que nos une a todos, que los disfrutamos todos. Y como el carnaval nos gusta a cada uno de una manera, pero siempre es un placer para el paladar y los sentidos. Con ese punto propio que cada uno le da. Un mollete como el carnaval, para disfrutarlo solo, en familia, con los hijos, con los amigos, en la calle, en los bares, con alegría, con ilusión, con esa pizca de desvergüenza para combinarlo con todo y sentirlo al máximo. Y bueno, a ver, espíritu de carnaval, don Juárez, doña Carnal, ¿sabéis lo que necesito ahora? Necesito que me ayudéis a buscar a alguien del pueblo. Alguien del pueblo que sea un grupo de amigos que se junten mucho y que constituya una asociación para disfrazarse y disfrutar en el carnaval. ¿Y los hay? ¡Claro que los hay! ¡Y los falla nunca! ¡Sé lo que buscas! ¡Vamos! ¡No los hay! ¡Sí los hay! ¡No los hay! ¡Sí los hay! Pues nosotros todos trabajamos y sacamos.
También. Y nos tenemos que darle el carnaval.
me encantaría, y creo que tiene que venir, si lo contrae, alguien que represente a los barrios de nuestra Antequera, que represente a los barrios, uno de los barrios emblemáticos de la ciudad. ¿Seréis capaces de encontrarlo? No me entretengáis, por favor, que estoy impaciente por encender el tiempo. Que no tienen ni
del carnaval. Pero no del carnaval. ¿De qué más cosas? De la Semana Santa. Claro, ¿tú te viste en Tokio? Claro, ¿tú te viste de Halloween? Y de carnaval y de Semana Santa. Que me dé un poquito
más de tiempo, como Cenicienta. Venid conmigo, levantad, por favor. Pregonitos y pregonitas, vamos todos juntos a pregonar el carnaval de Antequera 2023. Junto al espíritu del carnaval. Espíritu. ¡Vamos! Un aplauso al espíritu del carnaval. Que nunca nos falte. Y junto a los Cuaresma y los de Acarnal. Un aplauso. Porque así como ellos, es como lo vivimos en Antequera. Siempre juntos conviviendo con las cosillas entre nosotros, pero queriéndonos con pasión, como un verdadero matrimonio. Antequeranos, antequeranas, sed felices siempre, sed felices siempre. Salid a la calle, que el carnaval está aquí. Poned la pasión y el corazón. Poner la pasión y el corazón como yo lo entrego ahora mismo por Antequera. Toma, espíritu del carnaval, y reparte mi corazón de mollete y tu espíritu por todos los rincones. Gracias. Hacer el carnaval de la calle, que la alegría compartida en familia con amigos, con los vecinos, con todos, porque el carnaval en Antequera lo hacemos todos y lo vamos a disfrutar todos, a reír y cantar con los estudiantes de la chirigota Los Pocos, con la última y nos vamos de la chirigota antequerana, con los que temen a un nublado de la chirigota Los Niños, y con el romanteto Corto y Cambio y el romancero de los Mamarrachis de Osaka. ¡Canta todos conmigo! ¡Esto es carnaval! 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 ¡Todos! ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Y el que no diga ole! ¡Que se le quede el ole! ¡Y se le pide el ole! ¡Ole! ¡Ole! ¡Y ole! ¡Gracias, Antequera! Vendo ático con terrazas.